Y este trabajo todas las mujeres debemos saber aquí en nuestro pueblo de Chinchero, porque para casarnos debemos entregar un poncho que tenga bastante diseño y que la lana sea bien fina, porque aquí la suegra es bien estricta, te pregunta si sabes tejer, si sabes hilar, si sabes cocinar. Si no sabes nada de eso no te puedes casar fácilmente, aunque quieras casar. Pero, o distintos colores, utilizamos lo que son hojas, raíces, frutos, flores, también hasta animales. Por ejemplo, para obtener el color verde utilizamos el eucaliptus, también tenemos las hojas de chilca y distintos tonalidades obtenemos, ¿sí? Para el color rojo, más de 24 a 27 tonalidades distintos rojos, utilizamos la famosa cochinilla, que es un insecto o un parásito donde habita en los cactus de la luna. Y aquí la tenemos seca, también la tenemos viva, ¿sí? Lo traemos de Valle Sagrado, porque aquí el clima no le favorece. Aquí están vivas, se cumbren de blancos para que otros animales no le ataquen, ¿sí? Yo voy a sacrificar para obtener el primer tinte de la cochinilla. Es la primera tonalidad, ¿sí? Si queremos cambiar otra tonalidad, podemos agregar un poquito de limón para aclarar el color. Pueden ver ahí el color rojo, ¿sí? Nosotros mayormente la cochinilla en nuestro pueblo de Chinchero utilizamos como un cosmético labial. Manas una tucuncurachua. Nosotros como un cosmético labial para las fiestas carnavalescas que tenemos en nuestro pueblo. Por ejemplo, así de esta forma nos pintamos los labios, ¿no? ¿Y no es tóxico? No, porque es natural, ¿no? Esta cochinilla a nosotras nos dura las 24 horas, a prueba de 100 besos, no mancha las camisas y es más económica para nosotras, ¿sí? Porque no gastamos al comprarlos como los lápiz labiales o pintabocas, porque esos cosméticos también son a base de la cochinilla. Hoy en día son exportadas a nivel mundial para la evaporación de los cosméticos. Ahora que están utilizando todos los lápiz labiales, son hechas por la cochinilla. Aquí pueden verla, aquí estamos haciendo hervir ya la cochinilla unos 15 a 20 minutos, molida ya. Para fijar el color yo voy a utilizar la piedra alumbre. La lana siempre debe estar húmeda al momento de ponerla para que se impregne bien el color. ¿Sí? Pueden ver aquí la primera tonalidad, ¿sí? Y esto va a hervir unos 35 minutos. No lo podemos hacer hervir más tiempo la lana porque se cocina y al momento de tejer no sirve. Se rompe a cada nada, ¿sí? Y al otro lado estamos haciendo hervir las hojas de chilca para el color verde. Para fijar el color utilizamos la tierra volcánica. Y esto va a hervir una hora porque nosotras las hojas lo ponemos enteras y frescas, ¿sí? Diferentes tiempos para diferentes colores. Si desean tomar fotografía las dos tonalidades, lo voy a sacar. Luego de este trabajo pasamos al segundo. Lo elaboramos de memoria porque aprendemos de generación en generación, de madre a hija desde los 7 años. Y mapas los... Aquí pueden ver el avance del tejido. Como les dije, el diseño lo realizamos reversible. Ambos lados tienen el mismo diseño. Cualquier lado lo puede utilizar, ¿sí? No como en las máquinas que solo tenían una sola cara. Y nosotras aquí en los diseños plasmamos lo que es la flora, la fauna, la convivencia de nuestro pueblo de Chinchero. Por ejemplo, este diseño del medio es un diseño típico de Chinchero. Su nombre en quechua es loraipo. Loraipo viene a ser una planta medicinal que es muy buena para la inflamación de los ojos. Tenemos en forma zigzagueante el color blanco que representa las montañas. En Chinchero existen dos lagunas sagradas. Una es Piurey que representa a las mujeres. El otro es Huaypo que representa a los hombres, la dualidad andina, varón y mujer. Tenemos en forma de ese que representa el calendario del Inca. Tenemos dos ojitos al costado que representan a los ojos del cóndor. Otro diseño, su nombre en quechua es Hakaku, que viene a ser las garras del puma. También los picos del cóndor. Otro diseño, su nombre en quechua es cuti, viene a ser un instrumento que es muy buena para la agricultura, para escarbar la papa. Y para obtener una pieza terminada, nosotros nos demoramos un mes. Trabajando al día, 6 horas, no podemos trabajar más horas, porque la vista se cansa y también la cintura duele, ¿sí? Murai. Murai tiene una palabra quechua que puede ser muyu, que significa círculos o redondo.
Ahora, con respecto a esto, esto fue construido en el siglo XV, 1400. La intención primogénea, la única intención de esto, es un centro experimental de investigación, domesticación y adaptación de especies y plantas de toda la zona andina. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes saben que la coca, la hoja de coca, solo se puede producir desde los 800 metros de altura hasta los 1400 metros. ¿Okay? De 800 a 1400, en un clima cálido, tropical, con bastante agua. Pero aquí se puede plantar ¿qué? Se puede plantar coca. Entonces, ¿gracias a qué? A la aclimatización. Cada andén, cada círculo implica disminución de temperatura. Son importantísimos para la adaptación y domesticación de plantas.